Muy buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien. Vamos a meter el avance del capítulo número 23, el penúltimo capítulo, si no falla la memoria, de Fruit Basket de esta segunda temporada, con lo que se viene el cierre de esta segunda temporada muy intenso. Cada capítulo, como siempre digo, lloramos, y si no nos hacen llorar, en los dos siguientes, en el siguiente nos hacen llorar el doble. En fin, el capítulo 22, pues nada, pensé que iba a ser un poco triste, pero bueno, fue un poco animado para triste, ¿sabes? En plan, nos dice que en verdad Yuki quería a Toru, pero no la quiere, ¿cómo se dice? Sentimentalmente, o sea, en plan, amor recíproco, es amor de pareja, sino tipo amor materno, como que esa figura materna que Yuki nunca tuvo en su momento, pues eso es ahora mismo para Toru. Pero es un amor que siente que se atraiga hacia ella, que atraiga un amor así de esos ahí en plan te quiero o de salgamos juntos, sino que es un amor materno que le da Toru a Yuki. Con lo que pues eso. O sea, Yuki en verdad nos ha dado a entender aquí que no está enamorada de Toru, sino que la quiere como una madre. Ya está. Y se acabó la historia, no mentira. Nada, Kyo se comporta súper mal, le dice lo de la gorra Yuki, lo de la gorra que la tiene Toru, que la vio la otra vez, se cabrea, se va, ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, en el capítulo no me acuerdo. Bueno, en fin, verdad, se cabrea con Yuki, se va, Toru está esperando abajo, se van juntos y nada. Obviamente aquí Yuki también dice algo claro y dice, se nota que ella, o sea, que él está enamorado de ella y que ella está enamorada de él. Se nota. Así lo dijo, claro, Yuki. O sea, Yuki aquí, pum. Por eso, la hermana Yuki con la con su novia barra asistenta. Súper gracioso, es la verdad. Y dice, quiero un vestido negro en nuestra. La que va a tenicienta, Hana-chan. Y dice, claro, ¿por qué no? Le dice la asistenta. Te lo juro. Fue brutal ese momento. En fin, ya vamos a ver lo que es el capítulo de hoy, que tiene pinta que lo del final fue un poco triste, pero tampoco tanto, te creas, ¿eh? Capítulo número 23. Algo como Cenicienta. En el día del festival escolar, Toru y Masao vinieron a ver Cenicienta. Toru y Masao vinieron a ver Cenicienta interpretada por la clase de Toru. Ah, te apuesto que viene aquí, te apuesto. Sin embargo, debido al reparto, el juego es muy duro. Pregúntale si está actuando o no. O si Hanajima, que interpreta a Cenicienta, intenta vivir en el castillo mientras finge ser un príncipe. No importa de qué diablos fuera. Le respondí que era egoísta, pero Toru grita, yo soy eso. Que por cierto, de verdad, por Toru creo que fue ajustando el papel porque no le pegaba de ser niña mala a Toru. Es que no le pegaba, sinceramente, a Toru no le pegaba ser mala. Estricta, bueno, entre comillas, pero mala no. En fin, pobre Toru, cambia todo el papel por él. Muy linda. Espérate, ¿qué? Uy, no, esto se ha vuelto muy ya hoy. En fin, vamos a estar volviendo aquí a Momoji, a la pareja. Y ay, tú, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre. Cago en la puta, siempre se me olvida su nombre, de verdad. Haru, ¿no? Haru, me acuerdo, no hace falta. ¡Fuera! No hace falta Haru. Y Haru, vale. Yuki hace de Cenicienta, supongo. Pero no era Ojima Cenicienta, no me acuerdo ya. Todo lo que estamos viendo aquí, tan linda. Kyo se queda sonrojado. Kyo es el príncipe, por cierto. Ah, no, Yuki es la hada madrina. Ah, vale. Ah, perro. Yuki es la hada madrina de Ojima, vale. Vale. Ya entendí. Vale, Yuki es la hada madrina. Vale. Eso explica muchas cosas. Madre mía. Yuki es de hada madrina. En fin, hago como Cenicienta. Cinderella Boy.
Y hace Momoji encima. Momiji, siempre se me olvida el nombre. Creo que es Momoji. Momiji, perdón, Momiji, en fin. En fin, vamos a ver qué va a pasar. Tiene pinta de... Va a haber mucho romance en esa obra entre Toru y Kyo, pero va a venir. Te apuesto... Es que te apuesto lo que sea que va a aparecer aquí, te lo juro. Te apuesto que va a aparecer aquí y va a joder la obra. Te lo juro. Es que me lo veo venir. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Que veremos el capítulo, el penúltimo capítulo. Si no fuera a morir, iban a ser 24. Así que este sería el penúltimo. Y veremos qué va a pasar. ¿Cómo va a cerrar esta segunda temporada? Para una posible tercera temporada el año que viene. En fin. Así que nada más, yo aquí lo dejo. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! Sayonara, asua, modoranai, kore wa anata ni.